Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los outfits que voy a llevar a París. Os voy a enseñar antes los bolsos que voy a llevar. Voy a llevar tres, uno negro, uno marrón y uno verde, que yo creo que perfecto los colores para combinarlos con los diferentes looks. Así que os voy a enseñar el primero que voy a llevar. El Longchamp, tanto para llevarle de la mano por la noche como colgado durante el día, me entra lo esencial y cómodo, que no me pese, porque si no, alguna vez he llevado algún bolso que me pesaba muchísimo y es una tortura todo el día afuera porque pesa mucho, así que este, perfecto. Luego voy a llevar el Jacquemus, pues por lo mismo, porque me entra la cartera y alguna cosita más, lo justo, y así es ligero y no me pesa nada y no cargo con ello todo el día, que va a estar todo el día afuera, y con bastantes looks me va a venir muy bien. Y el último es el Balenciaga, y este para llevarle tanto en la mano, creo que por la noche viste un montón, como durante el día colgado, creo que también me viene súper bien porque no es un tamaño excesivamente grande, aunque aquí me entren más cosas, que también me viene bien llevar un bolso que me entren más cosas. Así que yo creo que este, sobre todo por la noche, creo que es el que más voy a usar. Y me gusta mucho y es una buena opción para viajar. Y en los pies, todavía no tengo claro qué voy a llevar, pero bueno, hay muchas cosas que tengo en el coche, así que no os lo puedo enseñar. Las planas las tengo en el coche. Y de tacón, no sé todavía con qué llevármelo, así que no sé si ahora, cuando me pruebe la ropa, lo voy a probar descalzo o con otros zapatos que no voy a llevar, pero bueno, para hacerme una idea de cómo queda. Así que nada, los zapatos no los puedo enseñar. El primer vestido que tengo es un vestido precioso que creo que me he puesto dos veces. En Roma me le puse y yo creo que alguna vez para cenar, pero es como elegante y yo como tampoco salgo, pues no me le pongo mucho. Es este vestido de flecos que no recordaba que es de Bershka. Pesa, es la calidad, es brutal y a mí es que yo soy muy de este color, me encanta. Y con unos zapatos de tacón, tiene la espalda, no se ve bien ahora, pero tiene la espalda súper bonita. Y con unos zapatos de tacón, esto queda brutal. Y este vestido me lo imagino por la noche paseando con la Torre Eiffel de fondo, una foto, un vídeo. Puede quedar muy chulo y me encanta. Este vestido es precioso. El siguiente vestido que voy a llevar, no sé si me lo pondré, pero bueno, le voy a llevar porque no ocupa nada. También como para salir por la noche. Es muy bonito este vestido. Y es de Saint, puede ser. Yo creo que sí. Es muy bonito. Es así cortito, ajustado, pero queda muy bonito. La forma del pecho es muy bonita. Y yo creo que también para una noche así, dar un paseo, incluso con sandalia plana, a mí me gusta. Así que me parece muy bonito y queda muy bien. Así que yo creo que le voy a llevar, no sé si me le terminaré poniendo, pero este vestido es muy bonito. Lo siguiente que voy a llevar es este pañuelo, que es muy grande, y el año pasado cuando fui a Milán me le puse como top y este año creo que voy a repetir porque es la cosa más cómoda que hay. Voy a buscar diferentes formas de hacer un top porque hay un montón y bueno, para no repetir la del año pasado y buscar una que me guste, así que como top puede quedar muy guay. Y si hace calor, la verdad es que está genial llevar un pañuelo como top porque no te da nada de calor y queda muy guay. Así que buscaré algún vídeo y como top. El siguiente conjunto es de H&M, es de igual 4 años o más. Y me encanta. La verdad es que cuando voy de vacaciones casi siempre le llevo porque me encanta. Es una falda alta, de tubo, larga, es como midi, con flecos, y su top a juego, me encanta. Me parece que va súper vestida, el color es precioso, sienta muy bien, la verdad es que me encanta. Y esto con unas sandalias planas, tengo pensado llevarlo a Versalles, como que, no sé, me pega. Así un poco arreglada y es muy bonito, es cómodo, así que yo creo que para ir allí, tanto el viaje en el tren como la visita, que será una visita larga, imagino, pues creo que bastante bien y me gusta muchísimo.
El siguiente vestido que tengo es este, que es muy bonito, es de Shein y me gusta muchísimo. Es de manga larga, así un poco fruncido, con escote, que yo de hecho el escote le cosí y era más largo el escote. Es muy bonito. Este vestido, para llevarle también con planos o tacón, me gusta muchísimo, así que para una noche para dar un paseo o para ir a cenar, me lo voy a poner seguro porque ese es muy bonito. Incluso con botas, me encanta. Lo que pasa es que no voy a llevar botas allí, pero me encanta. Y la calidad es muy buena. Este sí que tendrá 2 años o así y es de Shein y es precioso. Lo siguiente que os voy a enseñar es este conjunto que es de Zara del año pasado. Me le compré para una boda así informal que tenía, pero al final no me le puse y me le quedé. Es así de pata ancha. La verdad es que se le vi a Ana Padilla y me encantó. Y es precioso. Es así de... es alto, es de pata ancha. Es muy bonito el color y los cuadros, el cuadro bichín. Y el top a juego lo estrené el año pasado en Milán y para ir a cenar con zapatos, sandalias y bolsito así de mano, precioso. Abriga, o sea que si hace mucho calor igual no me lo pondría. O bueno, si voy a estar un poco tiempo fuera para cenar así, sí. Porque me parece que vas muy arreglado, pero el pantalón la verdad es que es gordo y abriga. Es precioso este conjunto. Me parece una monada y vas vestida, vas arreglada, precioso. Más cositas, me voy a poner, que no sé si me lo voy a poner hasta para ir al aeropuerto, porque quería ir un conjunto así deportivo, pero no sé, porque esto es muy cómodo y me lo puse un día y me gusta, que es falda larga, vaquera, de estos que se llevan ahora, con este top básico que es de Zara de hace unos meses, y con una sandalia plana marrón y un bolso marrón, me parecía que iba bien. O sea que igual voy así y así directamente cuando llegue al hotel, salgo así. Dejo la maleta y salgo así, así no me tengo que cambiar ni nada. Es muy sencillo, pero es muy bonito. Este conjunto me gusta muchísimo. Otro conjunto que me voy a poner y me gusta mucho es esta vaquera también igual que la anterior, negra, larga. También súper cómoda, esta es de mango de octubre, noviembre, me la he puesto un montón porque es comodísima y me gusta con este top de aquí que es de Stradivarius, creo, del año pasado, que me lo regalaron por mi cumpleaños y me gusta mucho. El top es así y tiene una manga para llevar así. Es muy bonito, muy... me gusta. Y eso que es como muy colorido, digo, con el negro, el azul y tal, pero queda bastante bien. Así que yo creo que este me lo voy a poner y me gusta y es muy cómoda. Así que este sí o sí me lo voy a poner. Este pantalón, que me lo compré en unas rebajas hace 5 años o así y no me lo he puesto, porque me quedaba grande, le tenía que arreglar y el otro día se lo dije a mi madre, le digo, arréglamele porque me apetece llevarle al viaje porque es muy bonito y así diferente. Y es así, de estos pata de elefante, además muy fresquito, con la pata ancha, me gusta muchísimo y me lo voy a poner, esto nada para ir para el día a día normal. Y me lo voy a poner con este top que es de Stradivarius de hace unos años, básico, sin mangas y con algún corte aquí, que es muy cómodo y queda muy bien. Y creo que estas dos cosas con unas sandalias planas negras van a quedar muy bien para el día a día y cómodo para recorrer París. Otro conjunto que tengo pensado es este pantalón, que es así un poco de vestir pero informal, que se llevaba bastante hace un año y hace unos meses. Llevarle así con sandalia negra plana, la que voy a llevar, y el chaleco que me compré especialmente para ponerme con este pantalón, que me lo compré hace unos meses y aún no lo he estrenado, así que yo creo que para ir como arreglada pero creo que puede ir guay, así que este también seguro que si viene conmigo me lo va a poner seguro porque es comodísimo. Y bueno, también voy a llevar obviamente los vestidos que me compré de Shein. Creo que voy a llevar las 3 cosas que me compré. Tanto este vestido que os enseñé el otro día en el haul, que os lo voy a dejar por aquí, que es este, que es muy bonito, me gusta mucho la tela, no me gusta mucho cómo me queda la zona del abdomen,
pero tampoco creo que me quede tan tan mal y me gusta cómo me queda de pecho, así que yo creo que ahora le vais a ver arrugado, pero le plancharé, obviamente. Y hasta yo creo que este perfecto es precioso. Este, que también era muy top, se me ha enganchado aquí. Bueno, os lo voy a enseñar, aunque se me ha enganchado la cremallera con la etiqueta. Es este, que me parece es muy suave y como muy fresquito para la noche, me parece, para ir a cenar muy guay. Y creo que queda bastante bien. Tiene una zona con fruncido y otro con una rajita. Y la verdad es que sienta bastante bien. Así que este sí o sí, sabía que me iba a gustar. Así que me lo voy a quedar sí o sí. Y he visto en la web que hay lo mismo pero en top. O sea, igual que esto pero hasta aquí. Y también está bastante bien. Así que si os interesa, en Shane está y me costó muy barato. Así que este se viene conmigo. Y luego el conjunto este, que es como de punto así, rollo un poco hippie, que es gordito, pero yo creo que me lo voy a poner una noche, así en plan tranqui, y me gusta bastante. El short es muy cómodo, con el top, con las mangas acampanadas. No es algo que suelo llevar yo, y me gusta porque algo diferente, me parece muy bonito, es muy cómodo. Sí que la parte de arriba igual es un poco corta, pero bueno, como el pantalón también es un poco alto, o por lo menos, sí, es alto, yo le llevo alto, no, es alto, pues bueno, igual sí que esto me gustaría un poco más largo, pero me gusta, es muy cómodo y sienta muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pido perdón porque sé que la ropa alguna tiene arrugas, pero todavía no la he preparado para el viaje. Quería hacer este vídeo para, bueno, pues mostrar un poco la ropa que iba a llevar y así ver yo cómo iban a quedar los outfits. Pero nada, la tengo que preparar y tengo que hacer la maleta. Así que nada, si os gusta, suscribiros, darle al like y nos vemos en el próximo vídeo.